¿Gonul? Suegra. ¿Te asusté? Sí, un poco. Debes estar muy cansada. Sí, eso creo. Dime, ¿cómo está mi nieta? Cuéntame de ella. No se preocupe, señora. No se preocupe. Ella está bien. Es terca. Como era desde pequeña. ¿Es el nombre Zeynep? Se parece mucho a usted. Bien por ella, me alegro. Tendrá su recompensa. Ha sufrido mucho, pero sé que estará bien al final. De eso estoy segura. Estoy segura que sí. Hermano, ¿por qué no comes? Tú. Mira, mira, cariño, está todo en el suelo. No podrás crecer si no comes. Por favor, pequeñito. Hermanito. ¿Te pasa algo? Ya deja de narrarlo todo. Me está doliendo la cabeza. Es que tiene que comer porque va a dormir. Entonces que duerma. Llévatelo. Ven, hermanito. ¿Qué pasó, Zengis? ¿Por qué gritas? Tu rata no se calla. No me puedo relajar ni en mi propia casa. ¿Qué tanto miras? No es nada tranquilo. ¿A dónde vas? Voy al mercado. Trae unas cervezas. ¿No has bebido suficiente? Haz lo que te digo, mujer. ¿Acaso todos quieren discutirme hoy? Como tú digas, Zengis. ¿Por qué volviste? Me olvidé del juguete de Hassan. ¿Ah, sí? Aquí tienes un juguete de Hassan. Y aquí tienes otro. Esta casa parece un chiquero. ¡Ordena la sala! Pero iba a hacer dormir a Hassan. ¡No te atrevas a contradecirme! ¡Haz lo que te digo! Zeynep, dime. Ya nos vamos. El día está muy lindo, caminar te haría bien. ¿Segura que no quieres venir? Segura, disfruten. Como quieras, no tardaremos mucho. Está bien. Recoge eso también. Qué asco. Esta casa es un completo desorden. Tú y tu madre convirtieron esta casa en un desastre. Pero Hassan está llorando. No hables o te reviento la cabeza. No quiero escuchar tu voz en esta casa. Ni siquiera digas pero. Melek no existe. Melek no tiene valor en esta vida. Eres una basura. ¿Entendiste? Una basura. ¿Qué pasó? La mujer que llamas mamá te dejó sola y sin dinero. ¿Por qué? Porque le importa más el dinero, por el dinero. Te abandonó como un perro y te dejó sin nada para que te pudrieras sola. ¡Basta! ¡Todo es por tu culpa! ¡Todo es por tu culpa! ¡Yo no lo quise! ¡Yo no quise el dinero de mi abuela! ¡Lo devolví! ¡Todo lo que te importa en el mundo es el dinero! ¡El dinero! Pensé que te irías si no había dinero. Pensé que me desharía de ti si no había dinero. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué? ¿Ah? ¿Crees que esto se quedará así? Thank you.
¿Qué pasó? No pasó nada, cariño. Solo se cayó. ¿Cómo que se cayó? Melek, ¿estás bien? ¿Ah? ¿Estás bien, hija? ¿Cómo te caíste? Senguis, cuéntame, ¿cómo pasó? Solo se cayó. ¿Pero cómo se cayó? ¿De dónde se cayó? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estás bien, Melek? ¿Ah? ¿Estás bien? ¿Estás bien, hija? Melek, Senguis, dime qué le pasó. ¿Crees que me importa la rata de tu hija? ¿Ah? ¿Qué dijiste? Dije lo que escuchaste. ¿Por qué me importaría la hija de otra persona? ¿A dónde vas ahora? ¿Qué te importa? Me voy al infierno. ¿Senguis? ¿Te encuentras bien, cariño? ¿Ah? Tranquila, Melek. ¿Ah? ¿Estás bien? ¡Melek! 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 ¡Senguis! 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 ¡Melek! ¡Melek! ¡Dios mío! Melek, despierta. Melek, hija, despierta, por favor. Zeynep, Melek se desmayó. No reacciona. Hija, hija, ¿qué pasó, cariño? Hija, despierta. Melek, Melek, hija, hija, despierta. Por favor, abre los ojos. En la próxima, por favor, gire a la izquierda. Mi pobre pequeñita, ¿qué le habrá pasado? Mi niña. ¿Cómo se desmayó? No lo sé. Estaba consciente y de repente se desplomó. ¿Qué pasó antes de eso? ¿Se pegó? ¿Habrá comido algo? ¿No estabas con ella? Fui a comprar al mercado. Cuando regresé, estaba sentada en el suelo. Senguis también estaba ahí. Dijo que se cayó. ¿Cómo se cayó? ¿De dónde se cayó? ¿Dijo algo más? Vomitó. Y luego se desmayó. Quizás podría tocar la bocina para que lo dejen pasar. Vamos, cariño. Hola. Lamento molestar. Hice rollitos de uva y quería compartirlos con las niñas. ¿No hay nadie? ¿Te encuentras bien? Turna. ¿Qué le pasó a Turna? Mamá. ¿Te encuentras bien, cariño? Oh, nuestra paciente está despierta. Eso es bueno. Te vamos a llevar a la sala de rayos X. Hola, mamá. Hola, Zeynep. Hija, ¿qué le pasó a Turna?
Se cayó y se desmayó. Ahora la llevan a rayos X. Oh. Ay, mi pobre pequeñita. Mamá, tengo que irme. Reza por ella, por favor. No le va a pasar nada, querida. No tengas miedo. Ay, Zeynep. Oye, dime, ¿a qué hospital la llevaste, hija? Estamos de nuevo en el hospital Sipaji. Está bien, iré en un momento. Voy saliendo. Señora Sille, por favor quédese con Hassan, ¿sí? Iré al hospital. Iré a ver si puedo hacer algo. Quizás necesiten ayuda. Gracias por quedarse con el niño. Dijeron que pronto saldría. Tenías razón. Tenías razón, Zeynep. No le importa. A Zengiz no le importamos nada, ni yo ni Melek. Si algo le pasa, no lo perdonaré. ¿Cómo lo voy a perdonar? No podría perdonarlo si le pasa algo. Torna, cariño. Señora Torpe. Soy yo, mi niña. Oh, cielo, ¿estás bien? Sí. Ya pasó, mi niña. Los resultados de los exámenes son buenos. Gracias a Dios, estás bien. Mi niña preciosa estará muy bien. ¿Y Hassan? ¿Dónde está Hassan? Me olvidé de eso. Te manda sus mejores deseos. Dijo que extrañaba mucho a su hermana. ¿Quién lo hizo? ¿Fue Zengiz? Zule, ¿fue Zengiz? ¿Fue Zengiz? Amigo, ¿me puedo sentar aquí? Siéntate. ¿Ves a ese vago de ahí? Tenía mi cerveza y casi estaba vacía. Fui a comprar otra, pero al volver mi vaso ya no estaba. Le pregunté al tipo del frente y dijo que se la había llevado el mesero. Le dije, bien, no hay problema. Pero me pareció extraño. Yo tenía papas fritas y empezó a comérselas. Estoy muy molesto. Te entiendo. Pero yo también estoy muy molesto. Así que mejor desaparece.
Respira profundo. Inhala. Exhala. Ahora una vez más. Inhala. Mira hacia arriba. Está bien. Será necesario que se quede en el hospital por un tiempo. ¿Por qué? Porque no queremos que esta niña tan dulce se vaya tan pronto. Pero, doctor, esta noche vamos a comer dulces después de cenar. Está bien. Le daré el alta hoy mismo. Que se recupere pronto. Muchas gracias. Acuéstate. Yo iré a casa. Le traeré algo de ropa a Melek. No, no es necesario que lo hagas. Quiero hacerlo. Ya vengo. ¿Quieres decir qué fue lo que te pasó? Me caí. Sé que te caíste, pero me pregunto cómo fue que pasó. Cariño, me hiciste una promesa. Y Hassan fue testigo. Se supone que debes ser honesta conmigo. ¿Fue él, cierto? ¿Fue Cengiz? Pero ahora estoy bien. Mamá, no vayas donde él, por favor, no. No quiero que te haga algo malo también. No temas, mi amor. No te preocupes. No puede hacerme nada. Y de ahora en adelante no volverá a lastimarte. ¿Qué están haciendo aquí ustedes dos? Estamos conversando. Las chicas pronto traerán algo para comer. ¿Señora Torpe? Cariño. Turna, ¿te molestaría si regreso a casa? ¿Ah? ¿Por qué vas a irte, señora Torpe? ¿Puedes quedarte aquí? ¿Por qué vas a regresar a casa? ¿Sabes que tu bisabuela Zeynep tiene que tomar su medicina? Debo ir a dársela, ¿sí? Pero vas a regresar, ¿cierto, señora Torpe?
Mira, déjame darte algo. Siéntate. Debes usar esto. Te protegerá y te dará fuerzas para que te recuperes más rápido y siempre estés bien. Oh, mi bella niña, mi Zeynep de mi corazón, mi ángel, mi vida, mi amor, cielo. Ahora sí me voy. Adiós. Que Dios la cuide, suegra. Y a ti, querida. A ti también. Ahora que Zengis ya firmó, ahora solo hace falta que firme yo.
¿Dónde vamos? Tuve un pasajero la última vez, parecido a usted. Le pregunté dónde ir y usó sus manos para indicarme. Solamente con señas. Me guió hasta que llegamos al lugar, sin usar ni una palabra. Se veía decente también. Pero terminó llevándome al peor barrio de la ciudad. ¡Maldita sea! ¡Voy a renunciar a este trabajo! ¡Señor! ¡Señor! ¿A dónde quiere que lo lleve? No solo sigue conduciendo. Por favor, por el amor de Dios, dígame dónde vamos. Todo sería más fácil si me dice dónde quiere ir. La primera calle a la izquierda. No puedo creer que no haya un solo lápiz en esta casa. Temprano. ¿Por qué me miras así? ¿No me vas a dar la bienvenida? Tu esposo regresó. Me voy, Senkis. ¿A dónde? Se acabó. ¿Dónde están los niños? Los niños no están. Yo también me voy. Desde ahora no estaremos. ¿De acuerdo? Se acabó. ¿De verdad crees que es así de fácil abandonarme? ¿A dónde piensas ir? Dime o te romperé la cara. ¡Hazlo! Puedes hacer lo que quieras, golpéame cuanto quieras. Pero se acabó de todas formas, Senki. ¡Se acabó! ¡Se acabó de verdad! Ven aquí, Zule. ¿Qué estás haciendo? ¡Tú no vas a ninguna ¡Suéltame! Parte! ¡Suéltame! ¡Nadie me Senki, deja! ¡Senki! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Miren quién está aquí. Deja en paz a tu esposa. Tiene un arma. Señora, no haga ninguna locura, cálmese. Miren, ¿nos estamos bien? No pudimos convertirte en un hombre decente. Tuviste la oportunidad y no la tomaste. Cuando vi a esa pobre niña en el hospital... Señora Conul. No me dejaste otra opción. Escúcheme, señora. ¡No te acerques! Señora Conul. Así la quería ver, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, señora? ¿Qué pasó? Dígame qué pasó con su seguridad ahora que no tiene el arma en sus manos. ¿Ah? ¡Dispárale en la cabeza, Zule! ¡Dale en la cabeza! ¡Justo en la frente! ¡Hazlo! ¡Hazlo! No puedo. ¿Cómo que no puedes, Zule? ¿Ah? Me entró a tu casa con intenciones de matar a tu esposo. ¡Casi mató a tu amado Senguiz! ¡Casi mató al padre de tus hijos! ¡Reviéntale la cabeza! No puedo. ¡Sí lo harás, Zule! ¡Harás lo que yo te diga que hagas! ¿Me escuchaste? ¡Reviéntale la cabeza! Si no lo haces, te daré una paliza. Apúntale y jale el gatillo. Sí, tengo que hacerlo. Thank you.
Zule. Un momento. Sí, ¿qué pasa? Hay un sobre la casa. Es muy importante. ¿Puede traérmelo? Está en mi bolso. La vida de mis hijos depende de él. Por favor. Ve a buscarlo. Thank you.
¿Puede darle esto a Zeynep Güneş, por favor? Por favor. Esto es por mis hijos. Se lo ruego. Está bien, yo me encargaré. Sufa. Hermana, mira, Hassan. Hassan. Oh, aquí estás. ¡Mamá! ¡Mamá! Ven a ver. Hicimos una casa con la señora Torpe. Esta vez la hicimos más grande. Esa es la habitación de la bisabuela Zeynep. Esta es la habitación de la tía Gamze. Esta es la habitación de la tía Duru. Esta es la habitación de mi glotoncito Hassan. Esta es la habitación de la señora Torpe. Y esta es nuestra habitación. Somos una gran familia. Soy Turna Güneş, la hija de Zeynep Güneş, lo que más quiere en la vida. Thank you.